De nuestro gran portafolio de sistemas para pie y tobillo, Madison Orto presenta Sistema de placas LCP de ángulo variable Volga. Su diseño anatómico las hace ideales para artrodesis, fijación y osteotomías de pie. Madison Orto, innovación y tecnología al servicio de la salud. cledine 300, caja con 60 cápsulas. Bienestar articular por más tiempo. Hola, buenas tardes. Gracias al comité organizador por la invitación y hablaré acerca del síndrome del seno del tarso. ¿Y qué es lo que pasa cuando hablamos del síndrome del seno del tarso? No es fácil describir alguna de la sintomatología, este dolor específicamente en el seno del tarso perimaleolar. A veces cuando ya suele ser crónico, suele ser mucho más difuso y podemos palpar este dolor a nivel de los peroneos. Lo que es más común es que tienen la sensación de adelantamiento, sobre todo al caminar en superficies inestables o al bajar y subir escaleras. A veces causa incluso incapacidad para realizar el salto. Y bueno, puede que el paciente refiera este mejoría del dolor con alguna infiltración de los, de los corticoides, sin embargo, lo más seguro es que tenga una recaída. Bien, entonces habrá que preguntarnos, no solamente hablamos de síntomas. En estos artículos lo que se escribió es que pacientes que tenían diagnóstico de síndrome del seno del tarso en 33 de ellos contaban con la lesión del ligamento inter eh, talocalcáneo, así como el ligamento cervical y un 55% de ellos con sinovitis de los peroneos, así como síndrome con diagnóstico de síndrome de pinzamiento anterior un 21%. ¿Qué nos habla ya sabemos que este pensamiento anterior y la sinovitis de los peroneos altamente se relaciona con inestabilidades periastragalinas. Bien, y por último, ya en este artículo, que no es, es tan nuevo, de 1999, el doctor Frey nos decía, hicieron un estudio de 14 pies, la importancia de esto es que eran pacientes que estaban laboralmente inactivos debido a incapacidad y tenían diagnóstico de síndrome del seno del tarso. Decidieron realizar una artroscopía a cada uno de ellos y tuvieron que cambiar totalmente el diagnóstico, ya que 10 de ellos sí tenían lesión de los ligamentos tal o calcáneo, 2 de ellos artrofibrosis y 2 osteoartrosis. Entonces, no estamos hablando solamente de síntomas, sino que estamos hablando de una lesión en específico. ¿Por qué, la, por qué esta sensación ya puede ser como disestesias o esta sensación de adelantamiento, pues hay que recordar que la zona subtalar alrededor de cada, de cada uno de estos ligamentos, la grasa tiene una gran cantidad de mecanorreceptores, incluso de corpúsculos de Pacini, Golgi y Ruffini, los cuales nos van a dar estas cuando sean dañados o haya edema alrededor de ellos, nos van a dar sintomatología propia como si fuera neurológica. Bien, y entonces, ¿qué se ha descrito? Si no solamente es dolor, ya hay artículos donde dicen que en po paciente diagnosticado con síndrome del seno del tarso se encuentra entre un 70 y un 83% el antecedente de un mecanismo de entorsis del tobillo. Y en algún otro mecanismo descrito es este, la dorsiflexión forzada con inversión, como lo pueden tener los saltadores. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Nuestro diagnóstico. Hay que hacer una historia clínica detallada en el cual veamos si el tipo de dolor es inflamatorio y nos hablara de otra causa que pudiera ser metástasis, algún tipo de tumor primario en esta zona, eh, sinovitis eh, vellonodular, etc. O de tipo mecánico. Para ambas causas de todos modos siempre hay que descartar el antecedente traumático y la exploración física, la exploración física no nada más va a ser de la zona del seno del tarso, también habrá que hacer exploración de todo el eje, qué es lo que pudiera dar sobrecarga, por ejemplo, en el pie cavo varo, tenemos aumento de las fuerzas de apertura en la zona lateral y esto nos causa mucho estrés hacia los ligamentos de esta zona y lesiones o mecanismos de entorsi continuos. Y por ejemplo, en el pie plano, tal o valgo, hay que ver si no es rígida esta zona subtalar que nos haga hablar de una coalición tarsal. Entonces, si tenemos el antecedente de un evento de entorsis Depende de la magnitud de ellos, habrá que ver si no tiene inestabilidad. ¿Y qué es lo que haremos? Ver la apertura lateral, que suele ser mucho mayor cuando ya está afectada a la subtalar, e incluso se acompaña ya de un componente rotacional. Cuando hacemos la maniobra de cajón, podemos observar cómo se pudiera ver esta, esta rotación, así como la traslación lateral. Y en consulta, si quisiéramos imitar este efecto, de inestabilidad crónica, lo que vamos a hacer es ponerle una cuña en la zona medial para así varizar este talón y aumentar el estrés de la subtalar. Entonces, ponemos la cuña, ponemos a caminar al paciente o incluso a correr, y posterior a este esfuerzo, el paciente nos debe de referir a esta sensación de adelantamiento y seguridad y dolor a nivel del seno del tarso. Cuando palpamos los peroneos y que ya es muy evidente este edema, podemos hacer pruebas para estar eh, forzándolos, pedirle al paciente que se ponga de puntas en varias ocasiones y podemos ver este efecto de inversión forzada por ya sea dolor a nivel de los peroneos o del seno del tarso a manera de protección. Y nuestro diagnóstico, radiografías con estrés, ya se ha visto que no están indicadas ya que no hay relación entre los hallazgos clínicos y eh, los hallazgos radiográficos. Entonces, la resonancia magnética pudiera ser más específica, sin embargo, la mayoría de las ocasiones van a ser mucho más relevantes las lesiones periféricas. Por ejemplo, sinovitis. Y el tratamiento, el tratamiento entonces, ¿qué habrá que pensar? Si es, de, es inflamatoria la patología, ¿mecánica o es anatómico? Si es mecánico, ya había comentado: este paciente con la inseguridad, edema crónico, habrá que pensar entonces en inestabilidad periastragalina. Para el resto de, los, de las causas, podemos hacer tratamientos no quirúrgicos o incluso si encontramos ahí datos de un cuerpo libre o una sinovia que esté abundante pues hacer sinovectomía puede ser abierta o artroscópica preguntar siempre por el trauma y la artroscopia puede ser una buena herramienta en caso de inestabilidad hacer reconstrucciones anatómicas hasta ahora parece un tanto difícil hicimos un estudio en piezas anatómicas y parece que hablábamos de una huella digital eh, había variación en cada uno de ellos. Y hay técnicas combinadas entre anatómicas y otras, a otros anexos. El doctor Mirales hacía esto: un injerto, un flap del peroneo corto, lo trasladaba como si fuera el ligamento tal o calcáneo, incluso un tanto más como si fuera el cervical, porque queda bastante lateral externo. O otras reconstrucciones en las cuales se tuneliza un injerto de semitendinoso hacia el peroné y al talo y al calcáneo. Y algunas otras mucho más complejas, asistidas por artroscopía, que tratan de reconstruir esta mecánica del ligamento fíbulo-calcáneo y talo-calcáneo. Sin embargo, el fíbulo-calcáneo no es de manera anatómica y ya hay estudios que han demostrado que el fíbulo-calcáneo es uno de los principales estabilizadores de la subtalar. Por último, algunas otras técnicas como, la son, como son Watson Jones, Evans y green Snook, complicadas que pueden llevarnos incluso a tener artrosis, como es este caso. Evans se ha visto que disminuye la inversión, sobre todo en carga, y de manera importante, en algunas ocasiones, la, la, el movimiento de la subtalar termina causando esta artrosis periastragalina. Y por último, brostrom gut será alguna buena opción, eh, no es una reconstrucción propia en el sitio anatómico, sin embargo, pues bueno, veamos cómo tiene esa cercanía el retináculo de los extensores sobre el ligamento cervical y acuérdense que también ingresa hacia la subtalar. Y por otra parte, este fascículo que se inserta en la parte del calcáneo, al verticalizarlo pudiera ser la función del fíbulo calcáneo, que haría como si fuera un andamiaje biológico. Lo he realizado en pacientes con inestabilidad periastragalina importante, secuelas de luxaciones. Y he agregado aumentación en aquellos que consideré en algún momento tenían una actividad deportiva de alto impacto y necesitábamos regresarlo rápido a la rehabilitación. Entonces, la rehabilitación es de manera posquirúrgica, siempre acompaño de artroscopía del, del tobillo. Si no tienen lesión del cartílago importante, pues bueno, se inmoviliza después de dos semanas. Y lo que ya hay que hacer muchísimo es propiocepción y estiramientos de Aquiles. Es algo muy importante. Entonces, hay que hacer una historia clínica minuciosa, ver si es de tipo inflamatorio, mecánico, antes de incluso ver directo la, la resonancia y la, y la exploración física. Hay que revisar el eje del retropié y la movilización de la subtalar. Cuando hablamos de muchos tratamientos, en muchas ocasiones ninguno es efectivo. La infiltración solo trata los síntomas, no es el tratamiento de base. Y la inestabilidad subtalar, pues ahora está infradiagnosticada y por lo tanto no la tratamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto eh, recibir la invitación de parte del comité organizador de FEMECOT y del módulo de pie y tobillo. El día de hoy hablaremos acerca de la patología de peroneos. Hay que recordar que el primer caso de patología peronea fue una luxación de peroneos descrito en una bailarina de ballet por el doctor Monteja por allá en los años 1800. Es importante también saber que hasta en un 40% de los casos se puede llegar a realizar un diagnóstico tardío de este tipo de patologías. También es una característica de este grupo de enfermedades que todas las rupturas o inestabilidades que tengan un antecedente traumático serán consideradas como lesiones agudas independientemente de su tiempo de evolución. Si existe el antecedente traumático, sobre todo en el caso de las fracturas, Debemos principalmente buscar secuelas de estas lesiones. Así estarán, estaremos hablando, por ejemplo, de la salud articular tanto de la articulación tibioastragalina como de la subtalar, las malas alineaciones residuales, principalmente la mala alineación en varo que nos causará datos claros de inestabilidad de tobillo y propiamente la inestabilidad lateral o subtalar. La patología peroneal puede incluir cualquiera de, los siguientes, eh, de las siguientes presentaciones, casos de inestabilidad que pueden caracterizarse por la subluxación de los tendones peroneos o la luxación residivante de los mismos, las rupturas que pueden ser longitudinales o transversales y la tendinopatía que engloba tanto los casos de tenosinovitis como los de tendinosis. Hay que saber que el término correcto para describir este grupo de patologías es el de tendinopatía, ya que la diferenciación entre tenosinovitis y tendinosis debe de realizarse mediante un estudio histológico. En el interrogatorio, el comportamiento del dolor puede darnos una buena orientación respecto a qué etiología puede tener la molestia que nos refiere el paciente. Así, si el dolor es al estar en reposo al inicio de las actividades físicas durante la misma o al final de ella podremos pensar en estas diferentes opciones como diagnóstico como dijimos anteriormente la inspección clínica de nuestro retropié debe de ser eh, muy precisa hay que buscar problemas como las alineaciones o las malas alineaciones eh, articulares del retropié hay que hacer una lectura adecuada de las hiperqueratosis plantares que presente nuestro paciente, lo cual puede develarnos diferentes zonas de hiperpresión que esté teniendo en diferentes puntos de la marcha y se, puede, y se deben de realizar las maniobras clínicas específicas de acuerdo a lo que estemos sospechando. En estas imágenes de tomografía computarizada podemos ver cómo se facilita también el poder realizar mediciones respecto a la alineación del retropié. Y es por eso que este estudio de imagen resulta particularmente importante al evaluar este tipo de patología. Los estudios de imagen más adecuados para valorar estas patologías suelen ser la resonancia magnética, que es el principal estudio que nos puede aportar más datos, y el ultrasonido de tobillo, que también puede ser una buena alternativa. Con el inconveniente de que siempre será operador dependiente y esto puede hacer variar nuestros resultados. Si echamos un vistazo a la anatomía normal de los peroneos, podemos ver cómo estos van o discurren a través del surco de los peroneos que es retromaleolar en la parte lateral del tobillo. Ambos tendones comparten una misma vaina, son sinovializados. Y tienen también un par de retináculos que son los que los ayudan a mantenerse en su sitio. En la resonancia magnética podemos evaluar claramente en los diferentes cortes los tendones peroneos. Y aquí vemos un par de cortes axiales en donde podemos ver cómo el tendón peroneo lateral corto descansa justo por detrás del borde del peroné y después de él se encuentra el tendón peroneo lateral largo. Como decíamos hace un momento, la patología peroneal puede incluir problemas como la subluxación o la, sub, o la luxación recidivante de los mismos. Y hay que saber que el 40% de los casos de inestabilidad del tobillo es posible que tengan alguna patología en estos tendones que desgraciadamente no va a ser identificable ni por maniobras clínicas ni por resonancia magnética. Es por eso que es importante considerar este diagnóstico como una posibilidad en el caso de tobillos con dolor persistente en todos los casos. Aquí estamos viendo algunas imágenes de inestabilidad de tobillo, una ruptura del ligamento peroneo astragalino anterior. Y cuando éste se acompaña también de la ruptura del ligamento peroneo calcáneo, podemos entonces tener en alguna medida un daño del retináculo de los peroneos o de la vaina de los peroneos. Que nos puede llegar a generar la subluxación de los mismos. En esta diapositiva estamos viendo la clasificación de Oden para la subluxación y luxación residivante de estas estructuras anatómicas. Aquí vemos la diferente manera en que se puede ver esta clasificación también mediante las imágenes de resonancia magnética. Las maniobras de inestabilidad de tobillo deben incluir también, además de el cajón, como es el caso, la valoración de los tendones peroneos haciendo que el paciente los active de manera voluntaria para observar si no existe un problema de luxación o subluxación de los mismos. Como diferentes posibilidades etiológicas de la subluxación o luxación de los peroneos, se han encontrado como posibilidades etiológicas la presencia de músculos accesorios, como es el caso del cuarto peroneo, la inserción muscular baja de cualquiera de los dos peroneos, las variantes anatómicas del surco de los peroneos, en donde los casos en donde éste se encuentre en una manera convexa, pues será más fácil que se pueda realizar una lesión como las que estamos hablando. En el caso de que tengamos una inestabilidad de peroneos, el tratamiento debe de ser quirúrgico, se debe de realizar la plastia de los ligamentos laterales de acuerdo a cuando sea necesario, se puede asimismo realizar la aplicatura del retináculo de los peroneos, ya sea con suturas intraóseas o bien con la colocación de anclas, la profundización del surco retromareolar en caso de ser necesario o las restricciones de los vientres musculares bajos. El Brostrom -Gut es la, la reparación anatómica que actualmente se realiza como técnica preferida y aquí vemos cuáles pueden ser los resultados en una resonancia magnética a la evolución de este procedimiento. En el caso de la ruptura de los peroneos, podemos encontrar estas lesiones como rupturas longitudinales o bien transversales. La resonancia magnética, como ya habíamos dicho hace un momento, es el estudio de elección para evaluar tanto las rupturas como los problemas de tenosinobitis en estas, en estas estructuras anatómicas. Este es el caso de cómo podemos nosotros encontrar un peroneo lateral corto degenerado, como lo pueden ver el tendón se observa amarillento y no parece tener las características de tejido que tendría un tendón saludable. Aquí estamos viendo una ruptura longitudinal y transversal del tendón peroneo lateral corto. Aquí apreciamos una ruptura longitudinal también del peroneo lateral corto y la ruptura completa o ausencia del peroneo lateral largo, como lo podemos claramente observar. Aquí se hace una pequeña exploración de los tendones peroneos, como pueden ver, el tendón peroneo lateral corto se encuentra justo por detrás del maleolo lateral, pegado al surco retromaleolar del mismo. Y aquí podemos ver cómo se puede identificar una de las zonas de la ruptura del tendón y la otra que se encuentra en la parte más distal del mismo. En el caso de que tengamos rupturas que sean reparables, un tendón que sea viable, podemos optar por la tubulización del mismo, como sería en este caso en donde hemos terminado ya la reparación y se está cerrando el retináculo de los peroneos. En caso de que el tendón no sea reparable, se puede optar por una transferencia o una tenodesis del tendón peroneolateral corto al tendón peroneo lateral largo, como es el caso, o como en esta otra diapositiva que podemos ver que se ha realizado el mismo procedimiento. El osperoneum es un hueso accesorio que de estar presente también se puede asociar a tenosinovitis o incluso a rupturas de estos tendones. Aquí vemos una radiografía en donde se puede identificar claramente el hueso accesorio osperoneum. En caso de que el hueso osperoneum se vuelva sintomático, está indicado hacer la resección del mismo. Y si encontramos lastimado el tendón, en ese momento se puede realizar una reparación primaria. De acuerdo a los consensos internacionales más recientes, están de acuerdo la mayoría de ellos en que la rehabilitación que se utiliza para este tipo de patologías debe de ser lo más rápida posible y lo más agresiva también con el fin de evitar atrofias en los grupos musculares y mejorar la calidad de la cicatrización de estos tejidos. Para llevar a casa, hay que recordar que la patología de peroneos es un tema aún poco estudiado. Desgraciadamente no existe un consenso global y nuestro actual nuestro actuar, perdón regularmente resulta ser anecdótico. Ante los eventos traumáticos como el esguince de tobillo que es tan común, siempre hay que sospechar de las lesiones tendinosas que pueden estar asociadas. La mala alineación del retropié es causa frecuente de patología en este grupo muscular y hay que tenerla siempre en cuenta. Los gestos quirúrgicos, por lo tanto, deben de estar orientados a resolver tanto la causa como la consecuencia de las patologías. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes, a continuación vamos a tratar la patología del tendón tibial posterior. La patología del tendón tibial posterior incluye la enfermedad inflamatoria no asociada a deformidad que se reconoce como el estadio 1. Este estadio tiene subtipos para describir la severidad. En el tipo 1A la anatomía del tendón es normal y la alineación del pie también. En el 1B representa una ruptura parcial del tendón con un retropie alineado y el tipo 1C que corresponde a una ruptura parcial con valgo menor de 5 grados. El estadio 2 corresponde a la ruptura del tendón con pie plano flexible. En el estadio 3 una tendinopatía asociada a valgo rígido del retropie y 4 tendinopatía asociada a valgo del tobillo. La tendinopatía en estadio 2 es probablemente la que con más frecuencia genera dificultades a la hora de tomar decisiones terapéuticas y en especial en la indicación de un manejo quirúrgico. Estadio 2 implica una ruptura del tendón tibial posterior con un pie plano evidente, debilidad en inversión durante la plantiflexión y dificultad o imposibilidad para pararse en punta de pie con apoyo monopodal. De acuerdo a la deformidad principal y las asociaciones, el estadio 2 se subdivide en los subtipos de la A a la E con el propósito de hacer una aproximación quirúrgica para lograr la alineación, el balance y la estabilidad de la unidad biomecánica del pie. La tendinopatía en estadio 2A significa la presencia de valgo de retropié. Al reducir pasivamente la deformidad angular a neutro, se evalúa el grado de supinación residual del antepié. Para tratar la disfunción que limita la inversión del retropié, se indica la transferencia fásica del flexor digitorum longus. Y para limitar la eversión de la articulación subtalar, se indica la osteotomía medializadora del calcáneo, que permite ubicar el retropié en el eje de la pierna, o la artrorisis que limita la eversión, ocupando el implante para este fin en el seno del tarso. El estadio 2B supone una supinación flexible del antepié luego de reducir pasivamente a neutro el talón, situación que obedece a la contractura de los gastronemios pero en un pie sin una deformidad estructurada, o sea, un pie plano todavía flexible. Clínicamente se hace evidente que la supinación del antepié es flexible cuando al hacer planta y flexión del tobillo para relajar los gastros, la supinación se corrige. En este caso, el tratamiento quirúrgico para corregir el mal alineamiento incluye, además de la osteotomía medializadora y la transferencia del flexor digitorum longus, la recesión del gastronemio medial o el alargamiento del aquiles y la contractura corresponde a todo el complejo del tríceps sural. La tendinopatía asociada a una supinación rígida del antepié se reconoce como el subtipo 2c. En este caso, al reducir a neutro el valgo del talón con el pie en flexión, la supinación del antepié persiste. Está indicado entonces alinear el retropié con una osteotomía del calcáneo, favorecer el momento invertor con una transferencia miotendinosa del flexor digitorum longus y corregir la supinación rígida con una osteotomía plantiflexora de la primera cuña. El estadio 2D significa una tendinopatía del tibial posterior asociada a abducto del antepié, deformidad que puede ocurrir a la altura de la articulación tarsal transversa o a la altura de la cunio metatarsiana del primer rayo. El tratamiento debe incluir la transferencia del flexor digitorum longus asociado al alargamiento de la columna lateral. El tipo 2E implica la inestabilidad de la columna medial asociada a la tendinopatía del tibial posterior. Puede ocurrir a la altura de la articulación talonavicular, navículo cuneiforme o tarso-metatarsiana. La fusión de una o más de las articulaciones comprometidas se asocia a los gestos descritos para la tendinopatía 2D. Es de anotar que generalmente el alargamiento de la columna lateral es suficiente para estabilizar la columna medial y la indicación de fusión sería la presencia de una artrosis sintomática de cualquiera de las articulaciones descritas de la columna interna. El estadio 3 corresponde a las deformidades rígidas de origen multifactorial, pero en la que la tendinopatía del tibial posterior es evidente y hace parte del imbalance. La artrosis del retropié es sinónimo de cronicidad y severidad. Para el tratamiento debe entonces considerarse la doble o triple artrodesis. Cuando el imbalance por la tendinopatía se asocia a cambios degenerativos crónicos e inestabilidad ligamentaria del pie y del tobillo, los gestos quirúrgicos deben involucrar la alineación y estabilidad de la articulación tibiotalar. Si hay cambios de artrosis terminal del tobillo y del retropié, se indica la panartrodesis. Puede considerarse también el reemplazo total de tobillo, además de la artrodesis del retropié. Se aconseja hacer los procedimientos en dos tiempos quirúrgicos para reducir el riesgo de subsidencia del componente talar, dejando la artroplastia de tobillo para un segundo tiempo. En caso de contar con el 50% o más del cartílago del tobillo viable, está indicada la preservación articular practicando una osteotomía supramaleolar, además de los gestos óseos del retropié, el balance muscular mediante la transferencia tendinosa y la estabilidad mediante la reconstrucción ligamentaria quiero compartirles este caso una mujer de 42 años historia de dolor y colapso progresivo del pie izquierdo de dos años de evolución tiene un antecedente de trauma deportivo que fue manejado como un esguince del tobillo con bota corta de yeso y restricción de apoyo posteriormente terapia física uso de plantillas y ante la persistencia del dolor y un deterioro progresivo del cuadro clínico la paciente consulta y en el momento de su evaluación se encuentra una paciente con una cojera antálgica discapacitante, un dolor generalizado del retropié y del tobillo y requiere incluso de bastón para caminar distancias cortas. Este es el hallazgo clínico de la paciente, un valgo del retropié con una supinación flexible del antepié, una retracción del tendón de Aquiles y un abducto del antepié evidenciado por el signo de los muchos artejos. Las imágenes nos muestran un descubrimiento del talo, una columna lateral corta, un colapso a la altura de la articulación talonavicular. Se evidencia también un pinzamiento subfibular, un deseje de la pierna retropié por un valgo del talón, una lesión ligamentaria medial tanto del complejo ligamentario del deltoideo como del ligamento en resorte y una evidente disrupción del tendón tibial posterior. La apariencia intraoperatoria del tendón tibial posterior nos muestra una degeneración crónica de la estructura desde su porción retromaliolar hasta su inserción en el escafoides. Se decide entonces hacer un tratamiento recuperando la, eh, el flexor digitorum longus para hacer una transferencia del mismo al escafoides. Se eh, diseca hasta el nuevo maestro de, de Henry y se tubuliza para luego hacer una inserción en un eh, túnel en el escafoides. Los otros gestos quirúrgicos que se incluyen son el alargamiento de la columna externa mediante la interposición de un injerto óseo a la altura de la tuberosidad anterior del calcáneo, un alargamiento fraccionado del tendón de Aquiles, y en este punto identificamos el recorrido del flexor alucis longus para identificar. La relación que tiene con el subtentaculum tal y con el fin de hacer una reconstrucción del ligamento en resorte posteriormente. Se indica entonces la transferencia del flexor digitorum longus para eh, tratar la patología del tendón tibial posterior y favorecer el momento invertor, y se hace una reconstrucción asociada al ligamento en resorte en el que se utiliza un anclaje. Desde el sustentaculum talo cargado con dos fibras de fiber tape que se dirigirán hacia la prominencia del escafoides, la hebra más plantar pasará junto con la transferencia del flexor digitorum longus de plantar a dorsar por el túnel en el escafoides y la hebra más dorsal pasará en sentido dorsal a plantar haciendo un constructo estable. Este es el control clínico radiográfico posoperatorio en el que se evidencia una recuperación del arco longitudinal una recuperación de la posición del talón por debajo del eje de la pierna, radiográficamente evidenciamos una ecualización de las columnas lateral y medial, un cubrimiento del talo y una recuperación del arco longitudinal interno y externo del pie. En conclusión, aunque la causa del pie plano adquirido es multifactorial, debe reconocerse que la tendinopatía del tibial posterior es una asociación frecuente y que puede ser tanto el origen como la consecuencia. Los diferentes procedimientos quirúrgicos tienen como objetivo la alineación, el balance y la estabilidad del retropie y del tobillo. La elección de los procedimientos quirúrgicos debe basarse estrictamente en los hallazgos clínicos y radiográficos, aunque se debe reconocer la presencia de compromiso intermedio entre los diferentes estadios. Muchas gracias. Muchas gracias a FEMECO por la invitación. Hoy les voy a hablar del síndrome del túnel del tarso. Soy el doctor Delvillo Javier, jefe de sección Pirito-Villo de la Fundación Fabalero. Es indispensable hablar de anatomía para describir este diagnóstico. Este es un preparado del doctor Pau volano fallecido ya hace algunos años. Acá podemos ver entonces, y eh, lo más importante es eh, identificar la zona anatómica donde están el nervio calcáneo medial y sus ramas, que son rama del nervio tibial, acá en el punto 5, y las dos más importantes que son el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral, que son las ramas eh, terminales del nervio tibial posterior. Es importante saber también que el nervio tibial posterior tiene tres tipos de bifurcaciones. Puede bifurcarse dentro del túnel eh, eh, del retináculo flexor, puede ser proximal ese túnel o puede ser distal ese túnel. Acá vemos entonces que lo más frecuente es que la bifurcación sea dentro del túnel. Esto es importante. Eh, a nivel del examen físico porque nuestro tínel puede ser doble o a doble nivel y esto generar eh, distintas zonas de afectación en la planta. Acá vemos un caso de bifurcación alta del nervio tibial, esto fue un hallazgo durante eh, una artroscopía posterior y acá vemos en la resonancia cómo ese algo hiperintenso describe las dos ramas del nervio tibial. Tenemos que tener en cuenta también los territorios de distribución sensitiva de este nervio. Lo más eh, importante a retener de este gráfico de la derecha son el punto 5, que es la inervación sensitiva del nervio plantar lateral, que es ramo eh, justamente ramo del nervio tibial, y eh, el punto 6, que es el nervio plantar medial, que es ramo del nervio tibial. A tener en cuenta también la inervación del safeno, eh, parte del nervio sural en la zona calcánea lateral. Y el nervio calcáneo medial, que también es rama eh, terminal del nervio tibial. Como factores etiológicos de este síndrome, la compresión externa se da entre el 14 y el 43%, eh, donde puede haber un trauma directo o repetitivo asociado a cualquiera de estas patologías. Eh, puede haber una compresión interna asociada a malformaciones arteriales o tendinosas, tendones accesorios, gangliones, y entre, entre otras causas. Eh, los tendones accesorios los vamos a ver un poco más eh, con detenimiento más adelante. Eh, tengan en cuenta que del 20 a 40% no se conoce la causa que origina el cuadro. ¿Cómo se presentan clínicamente estos pacientes? Eh, refieren un dolor quemante que aumenta con la bipedestación o deambulación prolongada y mejora con el reposo. Eh, esto puede afectar, acá vemos el territorio de distribución a nivel del arco eh, y cómo describen ellos el, la zona del dolor. Eh, tanto quemante como similar a una disestesia irradiada eh, a tener en cuenta también lo que es el doble crash syndrome que básicamente es el atrapamiento a varios niveles esto del mismo nervio, esto es bastante infrecuente de ver pero a tener en cuenta si tenemos dos, dos tínel eh, positivos y el fenómeno de ballet que básicamente es la irradiación clínica proximal al atrapamiento, eso también a tenerlo en cuenta con maniobras semiológicas tenemos el signo de TINEL, que entre el 50-90% de las veces es positivo. Básicamente se percuta el nervio tibial posterior en la zona eh, sospechosa de atrapamiento y esto produce una descarga o un calambre en todo el trayecto del nervio, como vimos anteriormente. Un test eh, importante y sensitivo para el diagnóstico es el test de PERTES. Básicamente es colocar un manómetro, se llama signo del corniquete también. Colocar un manómetro a, a 30-60 milímetros de mercurio durante 5 minutos y esto reproduciría la sintomatología eh, que tienen los pacientes. A nivel del diagnóstico, ya por imágenes, eh, no hay un estudio gold standard, por ese motivo, eh, este motivo es subdiagnosticado muchas veces. Los estudios de, de conducción nerviosa tienen una alta tasa de falsos negativos, el electromiograma de falsos eh, positivos. La ecografía puede hacer diagnóstico diferencial con algunas otras lesiones. La resonancia muchas veces apunta a identificar las causas y más que nada lesiones ocupantes de espacio da un diagnóstico en el 88% de los casos. A nivel histológico que se ve en todo el túnel y lo que ocupa tanto tendones como nervios se ve sinovitis crónica de los tendones, muchas veces con cambios granulomatosos también por la compresión, zonas de hipervascularización infiltración linfocitaria, en general no se encuentran unas atípicas porque no es un tumor maligno sino un síndrome compresivo y obviamente terminales nerviosas eh, ya que estamos hablando de patología compresiva nerviosa. A nivel de las variantes anatómicas entonces les voy a hablar de dos en particular. Eh, el DAL es el, el flexor digitorum accessorius longus, está presente entre el 5 al 13% de la población. Eh, es importante la relación que tiene con retináculo flexor, eh, ya que esto puede diferenciar y la zona de ubicación puede diferenciar entre esta lesión y eh, otras, como el peroneo calcáneus internus, que la incidencia es del 1%. Esto es un poco lo, este trabajo describe eh, eh, inicialmente estas, eh, estas lesiones. Eh, congénitas, básicamente se da una prevalencia del 6 al 16%, con lo cual no se puede encontrar con estas variantes durante la natroscopía posterior o un acceso abierto posterior. Eh, y Berle en, en estas publicaciones recomendaban resecar este fascículo accesorio, obviamente lo estamos presentando como causa del síndrome del túnel del tarso. Eh, nosotros eh, eh, publicamos una serie en la cual no fue necesario resecarlo, no, no todos los pacientes presentaban la sintomatología y el túnel del tarso, pero muchas veces tenían eh, sintomatología de lesión ocupante de espacio. Acá vemos el trabajo de Wood donde recomienda la, la resección abierta de este fascículo. Este es uno de los casos eh, que les voy a presentar. Básicamente asociado a una tenosinovitis del del hallucis longus, pero también tenía TINES positivo 2 sobre 3 y la maniobra de Pertes negativo. También tenía una lesión control en zona 7, con lo cual era un paciente que necesitaba tratamiento de estas múltiples lesiones. El objetivo primario fue la liberación endoscópica del retináculo, el desviamiento y la tenosinovectomía, obviamente la liberación del retináculo flexor inferior como último gesto quirúrgico. Este fue es el tratamiento para el resto de las lesiones, con una mejoría notoria. Este es un caso eh, peroneus calcáneus internus, ahí se ve la imagen, es difícil muchas veces identificar en estos cortes que hay algo eh, que no es eh, habitual o anatomía normal, pero por lo menos eh, empezar a incorporar estas, estas imágenes y sospechar que algo, eh, algo está eh, sobrando en la anatomía normal de estos pacientes. Este es un video, gentilmente me lo cedió el doctor Batista, acá se ve por la orientación cómo viene eh, la orientación de lateral a medial o de lateral este, y cómo pasa a transversal. Esto es un perónico acá de internos y no es un flexo, flexo eh, accesorius eh, longus. ¿Qué se indica habitualmente para, este, para esta entidad? No hay un acuerdo en el protocolo, pero el tratamiento conservador también sería la primera medida. Eh, eh, se, indica, se puede indicar reposo, fisioterapia, tratamiento con ortesis, muchas veces indica hielo y a veces calor, medicación antineuropática, asociado también a ultrasonido. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, podemos optar por cirugía abierta, quizás la tendencia es eh, a realizar procedimientos mínimo antiinvasivos. Se puede hacer eh, una cirugía eco-guiada mínimo antiinvasiva o las dos liberaciones eh, artroscópicas o endoscópicas que son las que mayormente se están utilizando. Acá vemos la, la recidiva que tiene luego cirugía abierta, este es un trabajo eh, bastante reciente. Acá vemos, eh, se trataron ocho pacientes eh, con estudios neurofisiológicos positivos, en un caso aparecieron eh, varicosidades y en un caso tenosinovitis de flexor. En todos los casos se necesitó una revisión eh, de la sintomatología y acá vemos los resultados. En relación a los scores clínicos, excelente en el 62%, bueno en el 2% y pobre en el 1%. Con la conclusión eh, de este artículo es que se deberían liberar los cuatro túneles, o sea, el retináculo flexor inferior completo y seguir muchas veces el trayecto del nervio tibial hasta la región del arco. ¿sí? ¿Cuáles son las causas de la recidiva? según nuestros autores? Diagnóstico inicial incorrecto, lesiones ocupantes de espacio perdidas en el túnel tarsiano, liberación inadecuada en la cirugía inicial. Sangrado con cicatrización posterior que conduciría a una neuritis adhesiva, daño interneural, síndrome de aplastamiento o simplemente una causa idiopática. Acá vamos a hablar un poquito entonces de la liberación endoscópica del retináculo flexor. Esto es un trabajo muy interesante, es una revisión sistemática donde los autores que se quedaron con tres estudios eh, donde habían sido tratados 37 pies, eh, básicamente ellos no. Eh, no evidenciaron complicaciones permanentes, la cirugía para ellos es segura y con una tasa de recurrencia del 5,6%. Y acá vemos en, en otro artículo de Jasley resultados buenos, excelentes en el 85,7%. Como conclusiones, entonces podemos decir que el diagnóstico es complejo y no hay un gol estándar en relación a, a, a los estudios. La clínica es importante para definir estos casos, a veces no tan floridos. Eh, de preferencia eh, nos volcamos a la liberación endoscópica o artroscópica y obviamente ninguna cirugía está exenta de complicaciones. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes por este apoyo tan grande que nos hacen a FEMCOT. Y el hablar de seno del tarso, el hablar de todas las patologías del retropie, pues nos hacen ver que cualquier talalgia, cualquier alteración a nivel posterior de nuestro pie, pues es algo bien importante y que nos puede llevar a secuelas bastante severas. Una pregunta para todos. ¿Es indispensable contar con una resonancia magnética para cada uno de estos padecimientos, o la clínica nos puede dar eh, el poder dictar un tratamiento quirúrgico? Perdón, de aparición va, Celsa. Bien, pues lo que comenté en la, explora, en la exposición, ¿no? Una, una exploración física minuciosa que te haga pensar que tienes una patología. Del, ya sea inflamatoria, algún cuerpo extraño o alguna alteración más que mecánica, o sea, cuando uno no quiere ver las partes blandas, ahí sí pediría una resonancia magnética, pero previa a exploración física minuciosa. Bueno, sigo yo, yo creo, que de, yo creo que sí, como bien dice Elsa, la exploración física siempre será como lo fundamental, ¿no? no hay que esperar en ningún caso que una resonancia magnética nos vaya a resolver el tema del diagnóstico. Pero como será en el caso de cualquier área de la medicina, pues hay que tener la sospecha diagnóstica con la clínica y posteriormente pasar a corroborarlo si es una patología susceptible de detectarse en la resonancia magnética, pues eso. Bastante. Sí, de acuerdo, la, la clínica es fundamental, por supuesto, la resonancia nuclear magnética es un apoyo imaginológico fundamental, pero básicamente lo que vamos a buscar es corroborar el diagnóstico que hicimos por la clínica, pero también, por supuesto, ayuda a descartar otras patologías o hacer diagnósticos diferenciales. Sí, yo opino lo mismo que Bien. todos, eh, pero bueno, una maniobra que me es muy productiva a nivel de la, del examen físico en el consultorio es eh, dejar presionado el seno del tarso y dar versión forzada contra resistencia pasiva y eso genera un punto gatillo importante y eso se ve muchísimo en los pies planos que inicialmente no, no consultan por dolor en esa zona pero genera un punto gatillo la versión forzada contra resistencia al paciente normalmente genera muchísimo dolor pero coincido con todos la clínica es lo primero y, y la resonancia es un estudio complementario bueno, este me, gustaría, eh, me gustaría que esto quedara muy bien establecido porque tendemos a tratar exámenes de gabinete en muchas ocasiones. Otra pregunta más. ¿El momento ideal para realizar los procedimientos quirúrgicos? ¿Cuándo debemos de, podemos tratar o es válido tratar eh, en forma inicial a estos pacientes sabiendo la evolución que van a tener? ¿O siempre es importante dejarle ese espacio al tratamiento conservador y una vez que este falla, hacer nuestros procedimientos quirúrgicos? Elsa. Mi micrófono. Tu micrófono está. Perdón. En el caso de esta inestabilidad periastragalina, no hablaré del síndrome del seno del tarso porque ya está escrito que como tal no, no está. Sin embargo, eh, pues sí, sí está indicado el tratamiento inicial como medidas antiedema y mejorar la propriocepción y el fortalecimiento de todo el conjunto ligamentario, perdón, tendinoso de alrededor. Sin embargo, bueno, si en la resonancia magnética ya encontramos lesión ligamentaria importante, lesiones condrales, un cuerpo extraño o incluso una sinovitis que sea muy, muy importante, ahí sí habrá que empezar por el quirúrgico y después hacer algún tratamiento complementario por rehabilitación. Es verdad que sí, eres en, este, en esta patología en especial, la resonancia magnética sí es quien dicta tu, tu criterio quirúrgico. Sí, sí. Si me oriento primero clínico, si por ejemplo encuentro una inestabilidad importante, pero en la resonancia no encuentro datos de lesión condral o alguna otra lesión de edema de los peroneos importante o datos de pensamiento posterior, la verdad es que primero empiezo siempre conservador. Siempre le doy la oportunidad al conservador. Pero si sí ya encuentro lesiones condrales, lesiones incluso en el seno del tarso, ahí subtalar condral también, quistes el edema persistente en los peroneos, pues y sí, resonancia y quirúrgico, porque quiere decir que la inestabilidad es el, el factor, es la causa de este dolor. ¿Podríamos establecer un tiempo de tratamiento conservador? para decir Sí, detallado. el tratamiento conservador, lo que uno espera es que durante los primeros tres bloques y 30 sesiones debe de estar ya... Eh, establecido la disminución del edema y ya debemos de empezar a tener algo de control tendinoso. Si no encontramos disminución del dolor ni disminución de edema, incluso a los 15 días, que, que nuestra escala visual se encuentre todavía por arriba de 5, evidentemente es un paciente que no va a progresar a bien y habrá que volver a hacer una buena revisión. Si no pedimos resonancia, este es el momento de pedir la resonancia y ahora sí decidir el tratamiento quirúrgico. bien Luis. Pues sí, como dice Elsa, yo creo que inicialmente debe de, a todo el mundo dársele el beneficio de la duda, ¿no? No tratamos estudios, tratamos pacientes y bueno, en las inestabilidades se nota mucho eso, es decir, hay veces que, que yo también trato de alargar un poquito el tiempo a veces para pedir la resonancia magnética definitiva precisamente por lo que les comento a los pacientes, si yo veo una resonancia magnética... Eh, con una lesión, pues inevitablemente como un lobo estepario voy a tratar de irme ahí sobre ello. Y entonces a veces no es necesario. Hay pacientes que no, todos los pacientes por su demanda física o, o necesidades a fuerza requieren un tratamiento quirúrgico. Entonces creo que todos merecen el beneficio de la duda. Okay. Santiago, por eso... Pues mira, en la patología del, del tibial posterior, como en todas, por supuesto, hay campo para el tratamiento conservador, pero debemos recordar que todos los estadios de los que estábamos hablando son estadios que progresan uno tras otro. Y en la medida que podamos atajar alguno de estos estadios en, en forma más temprana, pues vamos a evitar la progresión a una patología degenerativa más compleja. Entonces, aunque sí hay campo efectivamente para el tratamiento conservador en estadios tempranos, y el tiempo básicamente se determina en si el paciente mejora o no. Pues debemos recordar que en la medida que el paciente no mejore, atajar rápidamente a estos pacientes, pues es un beneficio. Entonces el tratamiento quirúrgico debe considerarse también de manera temprana. Javier, ¿cuáles? Sí, profesor, el, el túnel tarsiano. Eh, los plazos habituales son tres a seis meses de agotamiento tratamiento conservador. Y elegiría, y lo, lo mostré en la, en la, en la presentación, eh, lo que es un tratamiento endoscópico o artroscópico, de acuerdo al instrumental. Pero tres a seis meses de tratamiento médico, ortésico, fisiokinésico, y a partir de ahí indicar cirugía. Lo, lo habitual es que menos del 5% necesite una liberación, con lo cual la mayoría de los pacientes este, funciona bien con el tratamiento conservador. Es una patología de por sí de tratamiento conservador. Bien, ¿alguna pregunta más? La inmovilización. ¿Qué, tan impo ¿qué tanta importancia le dan a ustedes a inmovilizar en fases agudas el retropié? Cuando estamos hablando de lesiones a tejidos blandos o a, a, a procesos inflamatorios agudos, aun cuando no sean traumáticos, la inmovilización. Elsa. Pues esto es el tipo de lesión en la que uno esté sospechando desde el mecanismo de lesión, por ejemplo, no es lo mismo una entosis en un paciente que fue en una superficie irregular, por ejemplo, una paciente que lleva tacón de plataforma donde va a tener una flexión plantar y que uno sabe que de por sí ya el fíbulo calcáneo incluso puede ser el primero en romperse. En estos casos sí se utiliza la inmovilización, sí lo hago porque la mayoría de los pacientes si uno pone bota Walker van a andar caminando de un lado a otro, se lo quitan para dormir, bañarse, y luego, si les da hambre y luego si quieren ir al baño y así, ¿no? Entonces sí trato de inmovilizarlos, aunque sea una férula suropodálica, dos semanitas hasta que se disminuya este edema y esto me garantiza un poco que por lo menos el muñón de alguno de los ligamentos tenga contacto y pueda cicatrizar. Después ya se progresa a botas Walker. Pero, pues, bueno, yo, yo sí hago uso de esto porque los en la mayoría de las ocasiones no son muy apegados al tratamiento. Yo solo diré que así como también puede llegar a ser importante la, el, el utilizar la inmovilización en el tiempo y la forma precisa, el utilizarla además puede ser igual de peligroso. Entonces, estudien bien el tema de las patologías y cómo va eso. Yo, yo estoy muy de acuerdo con esto que, que dice mi amigo Luis, esto es una, en la patología del tibial posterior la inmovilización está indicada, está indicada en, en estadios tempranos de tenosinovitis pero por tiempos cortos, recordemos que la enfermedad del yeso puede ser incluso más grave que la misma patología de la tenosinovitis, entonces inmovilizaciones transitorias en la patología del tibial posterior en tenosinovitis con ligera planti inversión y liberar pronto, porque también el movimiento es importante. Para terminar nuestra presentación, Javier. Eh, lo, que es, lo que es el síndrome de túnel tarsiano es conveniente no inmovilizar, dar marcha precoz eh, y prácticamente eh, empezar con rehabilitación de inmediato. Pero la idea es justamente, si se libera el retináculo flexor inferior, eh, dejar caminar al paciente para que justamente en cualquier episodio o proceso de fibrosis no vuelva no haga que reciba la, la patología así que no carga primordial no bueno pues hemos terminado nuestro bloque el día de hoy les agradezco el tiempo que nos han brindado y un gusto y un volver a verlos y es un placer conversar con ustedes como siempre buenas noches abrazo de corazón gracias Chao. Bye. Bye. Thank <laughs>